está lloviendo, me estoy mojando, no puede ser. Ahí está TV Woman, cuidado que te estás mojando también. Hola, Timon, ¿cómo estás? Bien, ten mucho cuidado que no quiero verte toda mojadita. Corre, corre, ven. Vámonos, vámonos de aquí. ¿Dónde? ¿Acá? No, yo digo que acá, esta parte de aquí, ven. Aquí está la puerta sospechosamente abierta. Ven. Corro. Ahí está. Ay, welcome to my house. Ay, hoy está acogedora esta casa. Sí, está súper acogedora. Digo, acogedora. Mírala qué bonita es. ¿Esto es tuyo? Sí, todo esto es absolutamente mío. Yo lo compré con sudor de mi frente, de mi cabeza. O sea, yo me quiero comprar una. ¿Una casa? Cada rato me la paso sudando. ¿Quieres una casa como esta? Sí, pues. A ver, pero ¿de qué manera sudas? ¿Por trabajo duro? ¿Por esfuerzo? Ejercicio. Ah, o sea, no. La manera de conseguirte esto es sudando por otra cosa. Es sudando por el chiquito. Por el chiquito esfuerzo de decir, voy a salir adelante. ¿Eh? Sí, por el pequeño. Por el pequeño esfuerzo de decir, voy a salir adelante. Por eso. Pero esto no es un pequeño esfuerzo. ¿Cómo que no? ¿Tú no sabes en cuántas esquinas tuve que pararme a vender dulces? ¿Eh? Sí, estaba vendiendo dulces. Sí, conseguí esto con dulces. Yo, ¡dulces! ¡Lleve sus dulces! ¡Dulces! Y mira, por cada dulce que me compraban, por cada 100 dulces que me compraba, ponía un bloque. Tiki. Y lo hice solo en 39 años. Uy, Timán, te felicito, está súper grande tu edificio y puedo conocer las otras plataformas. Claro, por supuesto, estoy a punto de alquilarlas a alguien que se quite la ropa. ¿Alguien que se quite la ropa? No, que alguien que lave la ropa, dije, alguien que lave la ropa. Oye, pero hiciste varios apartamentos. Claro, mira, por este cobro $200 al mes. Ok. Por este que ves aquí cobro 210, es un poquito más grande. Uy, oye, este en 210 está muy barato, yo sí. Creo que deberías cobrar más. Bueno, en unos 250, es que tienes este balcón, ¿viste? Sí, hasta yo cobraría unos 400. Bueno, es que el de 400 es el de arriba. Ven, a ver. El de 400 es el de aquí, mira, observa. Este. ¿Cuál? Este. Mira. Uy, trae televisor y todo. Sí, una mesa de lujo. Viene con cocina integral, ¿viste? Mira. Uy, oye, está muy excelente. Sí, mira, tiene paredes con acabados de lujo. ¿Has visto? Sí, esto es puro cuarzo, ¿no? Y sí, para la gente que quiere tingui-tingui, puede llegar y asomarse en el balcón para relajarse. ¿Para qué? Para tinqui-tinqui, o sea, relajarse. Oye, está súper excelente. Así es, y mira. Y no solo eso, observa. Si llegamos y subimos por aquí, podemos ver una mini habitacioncita, que pues esta es la mía, donde vivo yo. El residente, el dueño. ¿Esta es la tuya? Sí, esta es la mía, esta es mi mini habitación, como la del conserje, ¿viste? Sí, bueno, no necesitan más, ¿no? No necesito más. Tengo ya 4 casas, o sea. Mira. ¿Y acá arriba qué tienes? Esta es la mejor casa. Esta es la que te voy a alquilar a ti. ¿Esta? Tiene 2 pisos. O sea, esto es un penthouse. Exacto. Mira cómo es. Es increíblemente gigante. Y llegando acá tienes todo el techo para ti. Para hacer asaditos con la banda. Con la banda de la zarabanda, ¿sabes? Uy. Con la banda que no miente. ¿Este en cuánto lo alquilas, Simón? A ver, estaba pensando cobrar barato por este, ya que por el de abajo cobro 300. Digo 200, luego cobro 250. Por este cobro 400 por el de abajo y yo creo que por este voy a cobrar unos 10,000. ¿Cómo? $10,000, mira, hasta tiene balcón y es un balconzote. Uy, oye, pero... ¿Pero qué? Pero $10,000 es... O sea, lo estás vendiendo, no lo estás arrendando. No, $10,000 al mes, estoy alquilándolo, es un penthouse.
$10,000. Bueno, entonces, ¿cuánto crees que sería bueno alquilar un penthouse como de este calibre? Yo por esto pagaría... démosle un recorrido. A ver, ven, vamos a darle un recorrido desde el principio y vamos a dar nuestro propio voto, ¿no? A ver, mira. A ver. La casa empieza... Es que sí, es muy grande. A ver, empieza desde acá, ¿no? Sí, empieza desde aquí. Esta es tu, desde aquí es tu casa. A ver, por este piso yo haría unos 250. Ok, 250 por este, pero pues tenemos que sumarle de arriba porque son todos unos, son duplets. Ahora, aquí, esto me gusta muchísimo, así que te daría unos 300 más. Unos $300 más, o sea, $550 van, ¿sí? Sí. Okay. ¿Por este balconcito le sumas algo? No, eso va incluido entre los 300. Ok. Y acá arriba... acá arriba podrías tender las ropas, hacer un mirador, todas esas cositas, hacerle un mirador, una plaquita bien chévere para hacer asaditos. Es más, se le puede incluir una piscina a este piso y por este te podría encimar otros 300. O sea, me darías un montón de dinero por este, más o menos unos $850. Sí, algo así. Ok, o sea, no es nada mal. Y al mes es buen dinero, ¿no? Espera, cierro acá. Oye, ¿todavía es que también he visto que hay gente que compra edificios como inversión? Se endeuda con el banco mucho y compra un edificio, pero luego recupera el dinero arrendándolo todo. Uy, eso es buena inversión. Sí, pero mira, vamos a hacer una cosa. Ya como veo que sé que no puedes pagarte un apartamento como este duplex super mega poderoso, quiero dejarte... ¿Cómo sabes eso? Pues porque eres pobre. Quiero dejarte este apartamento de aquí abajo, el de $200, te lo voy a dejar en 150 por ser tú. Este de acá. Ajá. Esto. Sí, esto es un buen apartamento. Tiene un espacio, un cofre, una mesa, tienes para cocinar, cocina integral, tu biblioteca, un horno, iluminación. ¿Y a ti quién te dice que yo soy pobre? Pero, a ver, mira, pues hagamos una cosa. Ya que me estás diciendo que eres ultra, mega, ultra pobre, lo que voy a hacer es dejarte este apartamento por una cosita, por un regalo, por algo que no te quita ni te suma. Bueno, a ver, me gustaría quitarte la falda. ¿Qué? ¿Qué? ¡Córrete para allá, cochino! No, espera, ven aquí, que quiero decirte algo. Ven, yo te dejo, ven acá. Te quito la falda. Pero voy a... Ven aquí. Ay, me escondí, chicos. ¿Dónde estás? Fue largo. Menos mal, se fue. Ven aquí. Muéstrame tus panties. Muéstrame las panties. Muéstrame tus panties. ¡Uy! ¡Se le cayeron los panties! ¡Dámelos! ¡No te los voy a dar! ¡Son míos! Me voy a esconder. Ok. Tenemos sus panties. ¡Viene! ¡Timán! ¡Tenemos sus panties! ¡Timán, devuélvamela! ¿Eh? Oye, ¿por qué no hablas? ¡Timán, devuélvamela! ¡Oye! Yo no soy una vaca. Vaca tu abuela y tu mamá. Estás diciendo una... Perdón. No te lo voy a devolver. ¿Y por qué están manchados de café? ¡Qué raro! ¡Ah, oye! Deja de golpearme. Nos vemos. Nunca me atraparás. Soy Flash. Sí, te va a atrapar. ¡Timán! No me vas a atrapar. Soy Flash. Soy prácticamente invisible. ¿Dónde estás, Timán? ¡Ya te vi! ¡Ven para acá, Timán! Sí. ¡Timán! Dios mío. ¡Devuélvame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja! ¡Me escapé! ¡Ah!
devuélveme eso que se me cayó. No te los voy a devolver, me los voy a quedar y los voy a oler todo el día. Ven para acá. Estoy loco. ¿Dime dónde estás? ¡Ay, no! ¡Estás loca! ¿Cómo pudiste seguirme? ¡Ya me había escapado! ¡Toma, huevazo! ¡Ah, soy un pollito! ¡Vamos otra vez! A ver si estás que eres capaz de seguirme. ¡Ah, me caí! ¡Malísima! ¡Eres un tonto! ¿Qué haces? ¿Por qué me golpeas? ¡Auxilio! ¡Devuélveme! Míralo acá. No. ¡Ah! ¡Devuélvamelo! ¡Parece calzón de abuela! ¡Wow! ¿Huelo a qué? ¡A feo! ¡Igual que tu mamá! ¡Huele horrible! ¿Dónde estás, Simán? Oculto. ¡Ya te vi! Mentirosa, mal hablada. Ya te vi, Tiriman. ¿Dónde estás? ¡Asqueroso! ¡Ah! ¿Pero cómo hiciste para verme? ¡Eres una engreída! ¡Ven para acá! ¡Deja de correr! ¡No voy a parar de correr hasta el minuto 12! ¡Lo siento! ¡Deja de correr! ¡Nunca! ¡A mí me dicen el correlón, Juan! ¡Ahí voy! ¡Chao! ¡Me largo! No, también me dicen el correlón Speedy González. ¡Nos vemos! Speedy González, más no. Bien eres la vaca González. No, yo soy el correlón Kevin, porque me robé algo. ¡Dámelo, devuélvemelo! No, nunca, yo soy el Brian. Ay, tú eres la Kimberly y yo soy el Juan. ¡Ah! ¡Deja de perseguirme! ¡Estás totalmente espirada de la cabeza! ¿Por qué no vas y te agarras otro calzón y ya? ¡Dámelo, devuélvelo! ¡Ese es mío! ¿Por qué me hace brujería con ese? ¿Por qué me quieres quitar el calzón? ¿Por qué mío? ¡Sucia! ¡Atrás! ¡Puedes subir! ¡No! ¡Deja de correr! ¡Duca! ¡Jamás voy a dejar de correr! ¡Voy a correr hasta que mis piernas sangren! ¡Voy a correr hasta que correr sea un deporte! ¡Ah, no, ya es un deporte! ¡No escapes! ¡No puedes escapar de mí! ¡Pero si ya estoy lejísimo de ti! ¡Ni siquiera sabes dónde estoy! ¡Sí, es cierto! ¡Ya te perdí! ¡Ay, qué bien! ¡Déjame en paz, loca! ¡Déjame entrar! ¡No puedes escapar! Ahora sí voy a escapar. Mira esta jugada que me voy a echar aquí. ¡Wep! A esta le llamo el volverse invisible. ¡Ay! Espero nada más. ¡Y toma! ¡Hasta luego! ¡Ahora sí le cogí mucha ventaja! ¡Soy totalmente invisible! ¡No me puede ver! ¡Soy el hombre invisible! ¡Vámonos! ¡Qué tonta! ¡Adiós, ahora sí! ¡Ahí nos vemos! ¡TV Guobas de Duca! ¡Chao!